Las aventuras de Sherlock Holmes. ¿El señor Kratides? Oh, Kalispera Sass. Este Oki Dios Latimer. Ego meo Paul Kratides. Me llamo Latimer. He venido a recogerle, señor Kratides. Juana Grama, Potonada Sinus Sofía. Venga por aquí, señor Kratides. Tengo un coche esperando. El intérprete griego. En el transcurso de mi larga e íntima amistad con Sherlock Holmes, nunca le había oído hablar de sus parientes y casi nunca de su infancia. Debido a esta negativa, a veces me sorprendía pensando en él como un fenómeno aislado, tan deficiente en cariño humano como prominente en inteligencia. Había llegado a creer que era huérfano, sin ningún pariente vivo. Pero un día, para mi sorpresa, comenzó a hablarme de su familia. Mi gran facilidad para la observación y la deducción quizá provenga de mi abuela, hermana de Vernet, el artista francés. El arte en la sangre puede dar las formas más extrañas. Por ejemplo, mi hermano Mycroft. ¿Su hermano? No sabía que tuviera un hermano. Lo tengo. Y le aseguro que posee una facultad de observación y deducción mucho mayor que la mía. Holmes, sé que es usted un hombre modesto. Mi querido Watson, no estoy de acuerdo con aquellos que incluyen la modestia entre las virtudes. Lo lógico sería ver las cosas tal y como son. Y el menospreciarse a uno mismo es alejarse de la verdad, tanto como exagerar las cosas. Lo que acabo de decirle de mi hermano es literalmente la verdad. No pongo en duda su palabra, amigo mío. Pero si hay otro hombre en Inglaterra con facultades tan singulares, ¿cómo es que ni la policía ni el público han oído hablar de él, ni yo tampoco? Es un hombre conocido en su mundillo. ¿En dónde? En el club Diógenes. Es el club más excéntrico de Londres. Y mi hermano, uno de los socios más excéntricos. Supongo que querrá conocerle. Claro que quiero. Aunque solo sea para comprobar que existe. Lo conocerá. Esta tarde. Le ha surgido un problema muy singular que cree que puede interesarme. Pero, ¿por qué su hermano Mycroft no usa sus grandes dotes para el trabajo de detective? Si el arte del detective consistiera solo en razonar en un sillón, mi hermano sería el investigador más grande de todos los tiempos. Lo que para mí es un medio de vida, para él es un simple entretenimiento de niños. Mi hermano carece de ambición y energía.
¿A qué se dedica su hermano? Tiene una gran disposición para los números. Lleva la contabilidad de varios departamentos del gobierno. ¿Y qué se exige para ser miembro del Club Diógenes? Silencio y misantropía. Mi hermano es socio fundador. A él pertenecen los hombres más insociables y solitarios de la ciudad, que no hablan ni una palabra y rehuyen la mirada más casual. Entremos, Watson. Sí, pero... Cállese. Aquí podemos hablar. Gracias a Dios. Mira los dos que compran, Sherlock. ¿Qué te parecen? ¿El más joven o el otro? El más joven no, me refiero al otro. Un militar retirado, diría. Retirado hace poco. Destinado en la India. No llegó a oficial. Sirvió en artillería. Y es viudo. Con un hijo. Hijos, queridísimo hermano. Hijos. Mycroft Holmes. Mucho gusto, doctor Watson. Oigo hablar de Sherlock en todas partes desde que usted es su cronista. Muchas gracias. Si se quiere conocer la naturaleza humana, desde aquí se aprecia todo. Pero sin duda estaban exagerando hace un momento. No es difícil deducir que un hombre de ese porte, expresión de autoridad y tono de piel es un militar... recién llegado de la India. Se nota que hace poco que ha dejado el servicio activo porque aún lleva sus botas de campaña, doctor. No tiene tipo de jinete. Y llevaba el sombrero ladeado, como indica el tono más pálido de su piel en uno de los lados de la frente. Su peso nos dice que no estaba en infantería, sirvió en artillería. Su luto riguroso nos indica que hace poco ha perdido a un ser querido. Ya que él está comprando, puede haber sido su esposa. Ha comprado regalos para los niños, doctor. Lleva un sonajero, lo que muestra que uno de ellos es muy, muy pequeño. También que lleve un libro de dibujos bajo el brazo nos indica que hay otro niño. Ah, el señor Melas. Pase, señor. Está usted entre amigos. Este es el doctor Watson. Y este es mi hermano menor, Sherlock. ¿Es usted Sherlock Holmes? Le pedí al señor Melas que pasara por aquí. Vive en mi casa en el piso de arriba. Y yo creo que su historia te interesará. Por eso te he pedido que vinieras hoy. El señor Melas vino a mí muy perplejo. Pero pienso que es mejor que el señor Melas te cuente los extraños y paradójicos acontecimientos en los que se ha visto envuelto. Gracias, señor Holmes. Durante muchos años he sido el intérprete de griego más importante de Londres. Seguramente la policía no crea mi historia, ni me crean a mí, porque no han oído de un caso así antes. Piensan que tal cosa no es posible. Pero yo sé que no descansaré tranquilo hasta que sepa qué ha sido del pobre hombre. Que tenía
la boca tapada con esparadrapo. Señor Mela, siéntese. Gracias, pero prefiero seguir de pie. Soy todo oídos. Todo ocurrió hace solo 2 días, el lunes por la noche. Soy griego de nacimiento y me gano la vida como intérprete. Con frecuencia van a buscarme a horas extrañas, extranjeros en dificultades o viajeros que llegan tarde y quieren mis servicios. ¿Señor Melas? Sí. Le pido perdón por molestarle, pero necesito un intérprete de griego inmediatamente. Me llamo Latimer. ¿Ahora mismo? No insistiría si no fuera urgente. Un griego amigo mío acaba de llegar a esta ciudad en viaje de negocios y, desgraciadamente, no habla otro idioma que el suyo. A mí me ocurre lo mismo. Señor Melas, por favor, mi carruaje nos espera fuera. ¿Y a dónde vamos? Iremos a Kensington. Lamento mucho que no pueda ver el panorama, señor Melas, pero verá, es que no quiero que sepa el camino por el que vamos a ir. Podría resultarme poco conveniente que encontrara el lugar al que nos dirigimos. Su conducta me parece muy extraña, señor Latimer. Debe saber que lo que está haciendo es ilegal. Estoy tomándome ciertas libertades, pero le compensaré. Viajamos durante casi 2 horas, sin que yo tuviera la menor idea de dónde nos encontrábamos. ¿Notó usted algún cambio de sonido en las ruedas? Escuché, señor Holmes. A veces parecía que íbamos por una calle pavimentada. Otras por una asfaltada, pero nada me decía dónde podía encontrarme. ¿Y no oyó otros ruidos? ¿La sirena de un barco o una campana? Lo siento, no oí nada. Señor Melas, ¿a qué hora llegaron a su destino? A las 9:50, en punto. ¿Es este el señor Melas, Harold? Sí. Bien hecho. Bien hecho. Espero que no nos guarde rencor.
señor Melas, pero no podíamos continuar sin usted. Si se porta bien con nosotros, no se arrepentirá, pero si intenta algo, que Dios le ayude. ¿Qué quiere usted de mí? Simplemente que le haga unas preguntas a cierto caballero griego que nos visita y, claro, que nos traduzca lo que él le diga o deseará no haber nacido. Señor Melas, por favor, siga. Después, este hombre diabólico, me llevó a una habitación que estaba curiosamente amueblada. La única luz que había provenía de una lámpara de gas medio encendida. La pizarra, Harold. Déjale las manos libres. Coja esto. Usted hará las preguntas, señor Melas. Y él escribirá las respuestas. Pregúntele primero si está dispuesto a firmar los papeles. ¿Este dice a ti menos Nepograpse de Taigrafa? ¿Este dice a ti menos Nepograpse de Taigrafa? Nunca. ¿Con condiciones? ¿Hipocamia sin psiqui? Ha escrito. Solamente si la casa en mi presencia, un sacerdote amigo mío. ¿Entonces sabe ya lo que le espera? Exeret de homo sisas perimeni. Dice, no me importa lo que pueda pasarme. Y así siguió. Una y otra vez tuve que preguntarle si se rendiría y firmaría los documentos. Una y otra vez, recibí la misma respuesta indignada. Pero de pronto se me ocurrió una idea. Comencé a añadir pequeñas frases de mi cosecha a cada pregunta. Inocentes al principio, para comprobar si nuestros compañeros se daban cuenta. Y después, al comprender que no daban señales de estar notándolo, me atreví a poner en peligro mi vida. Esta obstinación no le traerá ningún bien. ¿Aftia epimone nozas via sacaló piusiste? Contesta. No me importa. También me había escrito que era un extranjero en Londres,
Luego me dijo que llevaba aquí 3 semanas y que lo estaban matando de hambre. ¿Hambre? ¿Pudo usted averiguar su nombre? Cratides, de Atenas. Pero desgraciadamente eso fue todo lo que pude averiguar. 5 minutos más y hubiera conseguido averiguar toda la historia ante sus propias narices. Pregunte de nuevo, señor Melas. Pero en ese momento se abrió la puerta y una mujer entró en la habitación. Contesta nunca. Pues pregunte otra vez. Sas para Caló, hipógrafa Z. Harold, no podía estar más tiempo sola. Sofía. ¡Ay, arriba! Sofía. 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 Ya es suficiente, señor Melas. Se dará cuenta de que le hemos confiado parte de un asunto muy especial. Tengo aquí 5 soberanos que espero sean pago suficiente. Pero recuerde, si habla de esto con alguien, con cualquier persona, señor Melas, entonces que Dios se apiade de su alma. Como a la ida, me transportaron en el carruaje cerrado durante casi 2 horas. Después me abandonaron, como luego descubriría, cerca de Wandsworth Common. No sé dónde estuve ni con quién hablé, nada, excepto lo que les he contado. Pero sé que está ocurriendo algo malo y quiero ayudar a ese infeliz. Ante Dios lo digo. Mycroft. Mycroft, ¿a qué conclusión has llegado? Ha salido esto en los periódicos. Cualquier información sobre el paradero de un caballero griego llamado Paul Cratides que solo habla griego será recompensada. También se dará una recompensa similar a cualquiera que tenga información sobre una señorita griega llamada Sofía. Pero aún no hay respuestas. ¿Y en el consulado griego? No saben nada. ¿El jefe de policía de Atenas? ¡Oh! Este Sherlock tiene toda la energía de la familia. Hazte cargo del caso y hazme saber si consigues algo. De acuerdo. Señor Melas. Yo en su lugar tendría mucho cuidado, porque cuando lean los periódicos sabrán que ha hablado.
cuidado. Vamos, chico. Me parece obvio que a esta chica griega la ha raptado el hombre inglés. Harold Latimer. ¿Raptada dónde? ¿En Atenas, quizá? No, ese tal Latimer no habla una palabra de griego. La chica habla bastante bien. Deducción. Ella ha estado cierto tiempo viviendo aquí, pero él no ha estado en Grecia. Gracias, señorita Jackson. Entonces, supongamos que la señorita estaba de visita en Inglaterra y que ese Harold la persuadió de que se escapara con él. Elemental, querido Watson. Luego el hermano, esa debe ser su relación con ella, viene desde Grecia para intervenir. Lo secuestran y emplean la violencia para obligarle a que firme unos documentos, donándoles a ellos la fortuna de la chica. Él será su tutor y el hermano, como nos han dicho, se niega a firmar. Hasta hoy. Pero no se van a detener ahí. Pase lo que pase, hay que encontrarlos. ¿Pero cómo? Si nuestra suposición es correcta y el nombre de ella es o era Sofía Kratides, no tendremos muchas dificultades. Esa es nuestra baza, porque el hermano, por supuesto, es un completo extraño. Entra, Sherlock. Entre, señor. No esperabas tanta energía en mí, ¿verdad, Sherlock? ¿Cómo has llegado tan deprisa? Os adelanté cuando estabais en telégrafo. Me ha llegado una respuesta. Llegó pocos minutos después de que os marcharais. ¿Y qué dice? Está escrita con una pluma especial, en papel real crema, por un hombre mediano y de débil constitución. Señor, en respuesta a su anuncio de hoy, escribo para informarle que conozco muy bien a la señorita en cuestión. Si no le importa venir a verme, podría contarle algunos detalles de su dolorosa historia. Está viviendo en Los Mirtos, Beckenham. Sinceramente suyo, J. Davenport. Escribe desde Lower Brixton. ¿No crees que deberíamos ir ahí ahora y conocer esos detalles? Mi querido Mycroft, la vida del hermano es más importante que la historia de la hermana. Debemos ir a Scotland Yard a buscar al inspector Gregson y luego marchar a Beckenham. Sabemos que ellos pueden matar a un hombre. Cada segundo es vital. De camino deberíamos recoger a Melas. ¿Por qué? Quizá necesitemos un intérprete de griego. Excelente, Watson. Por lo que hemos oído, yo diría que se trata de una banda especialmente peligrosa. Señor Melas. Sí. Hay un señor abajo que quiere verle, señor. ¿Qué señor? Dice que ha estado hoy con usted en el Club Diógenes. El señor Holmes. Gracias. Buenas noches, señor Melas. Buenas noches, señora Stern. ¿Podría decirle al señor Melas que necesito verle enseguida? El señor Melas no está aquí, señor. Acaba de venir un caballero y se ha ido con él. ¿Y a dónde han ido? No lo sé, señor. Yo solo vi que se marchó en un carruaje con el caballero. ¿Le dio su nombre al caballero? No, señor.
¿No era un joven alto, apuesto, moreno? Oh, no, señor. Era un caballero bajito, con gafas, de cara delgada, pero muy agradable en sus maneras. Mientras hablaba, se reía todo el rato. Gracias. A Scotland Yard. Y rápido. No podemos hacerlo sin una orden judicial. Por favor, inspector. En ningún momento hemos puesto eso en duda. Aunque sean criminales, es una casa privada y la ley exige... La ley exige que actuemos deprisa. ¿No hay un magistrado que nos firme la orden judicial? ¿A estas horas? En este instante. O el secuestro será un asesinato. Yo puedo intentarlo. Por favor, hágalo. Perpine ipe graxe de kire krateri, sas para galo ipa grasteta. Dígale que ya he dejado de ser razonable. Y si no firma los papeles ahora, yo lo mataré. Dígaselo. No tengo más paciencia. Leio tizascotosi. Entre los que ito in noi. Sas paracaló kiri cratidi. Hipograxeta. Sas paracaló. Sas cotosi in etrelos. Perpino hipograxeta. Sas paracaló. E kiri cratidi hipograxeta intrelos. Perpino hipograxeta. ¡Sas para caló! ¡Sas para caló! Por favor, inspector, no vendrá usted sin una orden judicial. Lo siento, caballero. ¡Ya hemos perdido casi una hora! A la ley no hay que apremiarla, señor Holmes. La vida del señor Melas está en sus manos, inspector. Dígale... Dígale que si le mato... Leíais cotosi. Ya no tendré interés por... Esas parcaló. Por su hermana. Esas parcaló. Y ella morirá también. Pero no la asesinará. ¡Dígaselo! Mellotas cotosina perfisas, inetrevlosky, sambitocani, upograste, sas para caló, querid y gratides, sos tantos lais odiris titis. Señor Melas, por favor, parcaló. Aquí está, señores, firmada. Consíganos un coche para que nos lleve a la estación de London Bridge y rece para que no sea tarde. Un carruaje que lleva mucho equipaje ha salido en la última media hora. Espérenos aquí. El nido está vacío y los pájaros han volado. Es sulfuro.
Mycroft, la lámpara. Vamos por los cuerpos, dentro. Debe ser Polkratidis. No se puede hacer nada. Ya ha muerto. Deberíamos haber llegado antes, inspector. Habrá sido ahora unas 4 horas. El gas ha servido para rematarlos, ¿no es verdad, doctor Watson? Lo han matado a golpes. Pero Melas aún está vivo. ¡Rápido! ¡Tenemos que sacarle de aquí! ¡Inspector, coñac! Relájese, señor Melas. Está en buenas manos. Tras examinar su cuarto, deduzco que la mujer se marchó deprisa, pero sin oponerse. El hombre, Latimer, debe de tener algún poder sobre ella. Yo me pregunto, ¿con cuánto arrepentimiento abandonó a su hermano por Harold Latimer? ¿Aún sigues con tu mala opinión sobre las mujeres? En este caso, me temo que esté justificada. Holmes, han consultado una guía Branson. Está abierta por aquí. En el tren ferry. Los asesinos no escaparán. Pondré hombres en todos los puertos de Inglaterra. El tren ferry hace una parada entre Londres y Dover en Berren Hill dentro de... Dentro de 23 minutos exactamente. Exacto. Quédese con su testigo principal, inspector. Quizá necesite su declaración. Y él necesitará su ayuda. Un poco de coñac y de amoníaco de vez en cuando. ¡Date prisa! ¡Estoy hecho para correr, Sherlock! ¡Ya tengo muchos años! Por favor. Me llamo Sherlock Holmes. ¿El señor Sherlock Holmes? He leído todas sus aventuras, señor. ¿Somos los últimos pasajeros a los que ha pedido los billetes? Sí, señor. Empiezo por la locomotora y vengo pidiendo los billetes hasta el vagón del guarda. ¿Puede ayudarme? Hay 3 pasajeros, 2 hombres y 1 mujer, que viajan juntos. Quizá no parezcan amigos, pero estarán solos en un compartimento. El más viejo lleva unas gafas muy gruesas. El más joven debe ser atractivo. Lleva mucho equipaje marcado para el continente. ¿Ha visto un grupo así? Pues sí, sí. Puedo ayudarle, señor Holmes. No lo he dudado. Hay 2 grupos que responden a esa descripción, señor Holmes. ¿2? Sí. Billetes, por favor. En los compartimentos B4... ¿B4? ...y D8. Gracias, revisor. De nada, señor. ¿Cómo sabremos cuál es de los 2? Eso es muy simple. Watson, no le despierte. Hay suficiente peligro para los 2. Un impresor zurdo de Deptford. Su hermano mayor bebe mucho y tiene problemas de hígado.
¿No son ellos? No lo son. Holmes. ¿Y la chica? Ella no los conoce. Es una trabajadora de Bradford que va de vacaciones a buscar a su novio. Lo que indica que los asesinos están en el compartimento B4. ¿Ineleph cerecatis mata? No, no miso. Gracias. Siga sentado, señor Latimer. Pase, Watson. ¿Pero quién es usted? El tercer miembro del grupo está ausente, pero dentro de poco volverá. Señorita Kratides, ¿puedo preguntarle si es usted prisionera o acompañante? No digas nada. No tienen derecho a preguntarte nada. Si fueran policías, ya nos lo habrían dicho. ¿Por qué policías, señor Latimer? ¿Esperaba encontrarse con ellos? Mire, no sé quién es usted, ni tampoco cómo sabe mi nombre. Voy al continente con mi prometida para casarnos. Así que déjenos en paz o me veré obligado a llamar al revisor. Llámelo, si no el doctor Watson lo hará en su lugar. Ah, ya me ha conocido. ¿Me permite entonces que le repita la pregunta a su prometida? Es verdad lo que ha dicho. Los dos vamos a casarnos. ¿Dónde? En Atenas. Me temo que no. ¿Y quién nos lo va a impedir? Si no lo hace la policía, lo haré yo. Señorita Kratides, ¿de verdad pretende hacerme creer que está saliendo de Inglaterra voluntariamente? Sí. ¿Para casarse con el hombre que ha matado a su hermano? Eso no es verdad. Paul, ¿asesinado? No es cierto, ¿verdad? Se reunirá con nosotros cuando se encuentre mejor. Eso es lo que me dijiste. Y así será, Sofía, así será. Su hermano está muerto, señorita. No les hagas caso. Yo mismo encontré su cadáver en la casa de Beckenham. Le habían matado. Y antes torturado. No. No puede ser. Harold, dime qué ha pasado. En cuanto a usted, señor Latimer, el señor Melas vive y hará de testigo para verle colgado. Trieste, lo conozco bien, muy bien. Tengo amigos allí. Sí, pero no necesito dar detalles. Es usted un hombre de mundo.
todo lo contrario. No he salido de Inglaterra en mi vida. ¿No ha salido? No. Entonces, señor, debe usted elegir un país. Y debe ser Grecia. La tierra de los dioses, los olivos, la intriga. Es allí donde voy, a Grecia. ¿Habla usted griego, señor? No, pero siempre se puede encontrar un intérprete. Gracias. Excelente comida. Bien, caballero, adiós. Ha sido un placer conocerle. Adiós. Ha sido una conversación muy interesante. Oh, oh. Usted perdone. Muy a menudo olvido mi peso. Adiós, señor. ¿Es verdad lo de Paul? Me temo que sí. Yo odiaba a Harold Latimer. Le odiaba y le amaba. Hubiera hecho todo lo que me dijese o ido a cualquier parte con él. ¿Incluso matando a su hermano? Sí. También. Señor Kemp, estábamos esperando. Yo creo que este es su revólver, señor. Bien, hermano. Parece que andamos por la senda del crimen. La única senda por la que yo ando es la puerta del Club Diógenes, que cerraré detrás de mí. ¿Qué le pasará a ella? Unas preguntas y nada. No es un crimen tener un corazón gélido sin una pizca de compasión.